Amigos, muy buenas tardes. Os saluda Alberto Lajas. Bueno, por fin ya ha llegado el momento tan ansiado de escuchar a José García, al que voy a entrevistar por segunda vez. Una entrevista que no va a tener ningún desperdicio. Ya no la tuvo la primera que le hice hace 4 meses sobre el secreto del Santo Grial. ¿Qué era el Santo Grial? Podríamos decir que la entrevista de hoy es como un poco continuación o en la misma línea de la primera entrevista. La imagen y la historia sobre Jesús, Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios, ha debatido muchas polémicas sobre realmente quién era Jesús. Hasta ahora las iglesias, la religión, nos ha dado una imagen de Jesús pues como un hombre soltero, casto, que vino aquí durante 3 años, de los 30 a los 33, a hacer, digamos, su labor espiritual y luego morir en la cruz. Esa es la imagen que nos han dado hasta ahora. Pero personas como JJ Benítez y como José García Velázquez, el que hoy vamos a entrevistar, dicen todo lo contrario o no dicen exactamente lo que nos han enseñado. Y vamos a saber quién es realmente Jesús, si ha tenido descendencia y por qué, si ha sido así sepultado y por qué ha sido perseguido, si es que así ha sido. Y todo esto ha sido plasmado en el libro que acaba de sacar José García, Roma contra Jesús. Una entrevista que te pido que te relajes, te sientes, porque va a haber conceptos y ideas y pruebas contundentes que te van a dejar seguramente con la boca abierta. Vamos ya a hablar con José García Velázquez, que está en Sevilla. Vamos a conectar con él. José, ¿cómo estás ahí en Sevilla? Cuéntame. Muy bien y muy agradecido de estar en tu canal. Bueno, hace 4 meses, exactamente, 4 meses y algo, te entrevisté hablando del Santo Grial, ¿vale? Y hoy, siguiendo un poco esa línea, creo que no nos alejamos mucho. Pues vamos a hablar, bueno, el título que le he puesto es La verdad sobre Jesús y sus descendientes, ¿no? Y lo vamos a centrar en tu último libro, que es Roma contra Jesús. Vale, y yo tengo aquí un montón de preguntas, muchas de las preguntas que te voy a hacer me las han hecho a mis seguidores que sabían que te voy a entrevistar, ¿vale? Que eso quede por Sí. delante para que ellos sepan que les tengo en cuenta, ¿eh? Pero escúchame, José, antes de empezar, quiero que hagas algo. Porque mira, hace 4 meses ahora mi canal, gracias a Dios, ha subido muchísimo. Hay más de 100.000 personas ahora en mi canal que posiblemente no te conozcan. Entonces, si no te importa, para comenzar, háblanos un poquito de quién es José García Velázquez. Preséntate un poquito. Pues mira, José García Velázquez no es más que un buscador. Ciertamente también no falta de esa búsqueda de la verdad espiritual que a todo el mundo nos mueve, pero a diferencia yo prefería hacer mi búsqueda desde la antropología para tener un poquito de más base de historia, de ciencia y de filosofía a la vez. Siempre tuve gran admiración por el personaje histórico de Jesús, aunque nunca tuve ninguna educación religiosa, y en mi búsqueda topé con algo inesperado. Todo el mundo ya sabíamos los hijos de Jesús, el código da Vinci y todas estas cosas, pero nunca había imaginado que la familia de Jesús fuese perseguida por el Imperio de Roma por el mero hecho de ser familiar de Jesús y que después la Iglesia Católica Romana, surgida de Constantino y de todos esos emperadores de Roma, mantuvieron esa persecución, llegando, como ya veremos después, a límites más que insospechados. José, hablar de Jesús de la forma que tú lo vas a hacer, que también lo ha hecho JJ Benítez, tengo que Sí. decirlo, es muy, ¿cómo decir la palabra? Arriesgado o atrevido, porque claro, como ya hay una idea muy fundada sobre lo que es Jesús, ¿por qué arriesgarse? ¿Por qué estos libros? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, José? Principalmente por el mero hecho de causar una sensación de justicia que se le debe a la memoria de Jesús, por respeto, principalmente por respeto. Porque han sido tan vilipendiados todos los familiares de Jesús, su mensaje y también su memoria como persona,
que es necesario recabar ciertos orígenes ya muy perdidos atrás. El verdadero creyente en verdad no es el creyente de la religión de un templo con un cura. Es el verdadero creyente es el que sigue al personaje al que tú crees, ¿no? Ajeno a que fuese divino o no. Cuando escribes el Génesis del Grial, que son tres libros, una trilogía, ¿qué pasaba? ¿Que faltaba algo y por eso este libro de ahora faltaba? Sí, evidentemente. Génesis del Grial empieza con el origen desde el Génesis del jardín de Adán y Eva, del Edén, y termina Jesús. Faltaba este otro cuarto libro, que es qué le ocurrió a esa familia después de Jesús. Y tenía una ligera idea, pero no me esperaba tanta información, ni tantas persecuciones, ni tantas órdenes militares. Porque tenemos que decir, José, a la gente que nos está viendo, que esto que tú has escrito, tanto los tres primeros del Génesis del Grial como Roma contra Jesús, esto no es que te has puesto un día de la noche a la mañana. Esto es un trabajo que llevas de muchos años, ¿verdad? Muchos años, casi desde, me da miedo decirle, pero unos 25 años. Tengo 40, o sea, desde los 15 para que la gente años, toda una vida. Para que la gente se dé cuenta que detrás hay investigación, que no es que te ha venido una inspiración. No. Sí, porque no. Tú sabes que detrás de la idea de, bueno, de la imagen de Jesús ha habido mucha especulación y mucha idea, y muchos han hablado sin base. Así, solo porque... Sí. Por eso quería dejar claro que José García es investigador, es antropólogo, ¿no? O historiador. Antropólogo. Y historiador. De antropología cultural. Eso es. Que, por cierto, ¿estás ya preparando un museo ahí en Sevilla de Antropología o algo así? Sí, de un parque de prehistoria. ¿Quieres hablarnos antes de nada de eso? Porque es muy interesante, por favor. Es un viaje para que los mayores y más pequeños, de forma muy didáctica, reconozcan nuestras raíces. Es un viaje al origen. ¿Y no esto... hace falta leerse un libro para reconocer de dónde venimos. Y este museo lo vas a inaugurar, creo que pronto, ¿no? Pronto, sí, creo que para septiembre de este año ya podremos abrir. ¿Y estará localizado dónde? ¿En Sevilla o en dónde? En Sevilla, en un pueblo de Sevilla capital, donde están las ruinas itálicas. Ya sé, todo el mundo lo conoce. Bueno, pues esto es muy interesante y quería decirlo, ¿vale? Sí. Bueno, tu libro empieza hablando de unos personajes que sospecho que son muy importantes para esta entrevista que vamos a hacer, y los quiero nombrar. Los de Sposini. Sí. ¿Vale? Yo creo que si no hablamos de los de Sposini no podemos empezar esa entrevista. ¿Quiénes son los de Sposini y por qué son importantes en esta investigación que has hecho? Vale, los de Sposini es el nombre en latín que autores del siglo I y del siglo II usó para mencionar la existencia de los familiares de Jesús. De Sposini en latín significa los que están desposados, los familiares del Señor, Sini, del Señor. Entonces, estos familiares, como por ejemplo Santiago el Justo, hermano de Jesús, tuvieron, por el mero hecho de ser familiares de Jesús, altos cargos en las jerarquías eclesiásticas surgidas tras la crucifixión y resurrección de Jesús. Gracias a estas posiciones tomaron altos cargos de poderes aristocráticos en su expansión del cristianismo, que ya veremos que esto de cristianismo queda un poquito muy entre comillas, y provocó sobre el año 45-50 después de Cristo, o sea, a los 10-15 años a la crucifixión de Jesús, que la expansión del mensaje de Jesús con los obispos familiares de Jesús, todo ello controlado por Santiago, hermano de Jesús, desde Jerusalén, duplicaba la extensión del Imperio Romano. Claro, cuando el Imperio Romano se entera que estos familiares de Jesús viajan a Irlanda y los reyes de Irlanda le hacen caso, cuando el Imperio Romano no era capaz de poder entrar militarmente en Irlanda, siempre perdían las batallas, o viajan a China y le siguen haciendo caso, pasando por Europa, costa africana del Mediterráneo y por Antioquía y Asia Menor, pues claro, evidentemente era un poder que estaba surgiendo ante el Imperio Romano que podía hacerles sombra. No estamos hablando de que los de Sposini sean, bueno, como se han visto el tema del Código Da Vinci, Jesús se casa con Magdalena, ¿tuvo hijos o no tuvo hijos? Como si la historia fuese algo de prensa rosa. No, está hablando
que los hijos nacidos de Magdalena y de Jesús serían los verdaderos descendientes del papado. Porque lo que han propagado las iglesias, digamos, y los escribanos de varias versiones de la Biblia, es que Jesús no tuvo hijos, ni se casó, y ya está, ¿no? Además tampoco tuvo hermanos. Efectivamente, pero ya en la anterior entrevista adelantaste algo. Pero vamos a profundizar. ¿Jesús sí. se casó con quién? ¿Tuvo hijos? Por favor, habla clarito, José. Jesús se casa con María Magdalena y tuvo, creo que 4 o 5 hijos. No solamente uno. Sara y Ariadna fueron las dos primeras niñas que nacieron del matrimonio. ¿Qué base hay para afirmar esto? ¿Qué base histórica, científica? Sí, sí, sí. Por ejemplo, uno de los hijos sabemos que se llamaba José o Josefo, ¿vale? Este Josefo va a aparecer incluso en las cartas episcopales de Pablo de Tarso y en los libros de historia de la antigua Britania con la construcción de Glastonbury. Nadie puede negar que Glastonbury no exista, es un templo muy destruido, pero existe. El origen de Glastonbury no era más que una shuka, una construcción con 4 palos y un techo de paja, construido por José de Arimatea en el año 65 después de Cristo, conmemorando la muerte de María Magdalena acontecido en el año 63. Otro de los textos que habla de la presencia del casamiento de Jesús con María Magdalena, podemos hablar del Evangelio de Felipe, del Evangelio de Tomás, del Evangelio de la propia María Magdalena, pero sobre todo... Evangelios apócrifos. Todos esos son apócrifos. De esto hablaremos ahora muy claramente respecto a los apócrifos, pero sobre todo en la misma Biblia, con San Mateo, si no recuerdo mal, que es cuando habla de la unción de Jesús en Betania, donde Magdalena vierte un cuenco o tarro de alabastro lleno de perfume de nardo. El propio Orígenes, uno de los padres de la iglesia primitiva, dirá que esa unción es la que le convierte a Magdalena en la novia del Cantar de los Cantares, escrito en el Antiguo Testamento por Salomón. Un libro, vamos a decirlo, erótico. Erótico, correcto. Para aquellos tiempos, vamos. Exacto. Donde en el Cantar de los Cantares aparece que la novia unge al novio con una esencia de nardos. Correcto. Es la misma esencia usada en la unción de Betania. Una esencia, José, aclaremos, muy cara para aquellos tiempos. Muy cara. El propio Judas, cuando ve la unción en Betania, se enfada con Jesús diciendo que por qué una cosa tan cara está siendo tirada en lugar de haber sido usado ese dinero para los pobres. Eso es. Jesús dice porque él está aquí solamente una vez y hay que glorificar este momento porque era el momento de la unción. El propio Orígenes, cuando relaciona la unción de Betania con el Cantar de los Cantares, ya empieza a hacer ese trabajo de ver a María Magdalena como la novia del Mesías, la novia del Rey. Pero esto nos invita a ver esa relación entre Magdalena y Jesús no solamente como un casamiento dinástico, que sí que lo sería. Magdalena posiblemente fuese una de las descendientes de la casta de los Asmoneos, la última casta monárquica hebrea antes de la entrada de Herodes, que se está casando con la casta del rey David, las dos casas reales importantes de la historia de Judea. Sino que también tenemos que ver esa relación como una unión esotérica, una unión más religiosa. Jesús es no mencionado como la palabra, él mismo lo dijo, yo soy la palabra. En el Evangelio de San Juan se refuta esta misma situación, o se repite, mejor dicho. El verbo se hizo carne, ¿no? Si Jesús es la palabra, para los gnósticos, Magdalena es la sabiduría, la encarnación de esa sabiduría. Que esto también nos lleva otra vez al rey Salomón con su otro libro, llamado Los Proverbios, donde se beatifica o se santifica la imagen de una diosa llamada sabiduría o presencia divina de Dios o en lo femenino. La unión de Jesús con Magdalena sería la palabra, Jesús, mediante la cual llega la sabiduría o la sabiduría mediante la cual es entregada por la palabra. Esto sería el pensamiento gnóstico, los cuales también fueron tratados como herejes por la Iglesia romana
al igual como los propios Oye, nazarenos. José, una pregunta que me surge ahora, sobre todo para la gente que igual está ahora colaborando ahí. Un poco perdidas. Sí. ¿Qué certifica que un libro bíblico sea canónico o sea apócrifo? ¿En qué se basaba? Nada. Yeah. En nada, absolutamente en nada. Yeah. A ver, los libros católicos fueron recogidos por los obispos filiales a Roma y a Constantino. Punto. De hecho, de entre los cuatro evangelios canónicos que tenemos, solamente uno, el evangelio de Mateo, es de un verdadero apóstol de Jesús. Mateo fue apóstol de Jesús. Sí. Marcos era hijo de San Pedro, no fue un apóstol de Jesús. Así que, José, podemos afirmar que los llamados libros apócrifos son tan válidos como los otros, ¿verdad? Son más. Más válidos. Son más válidos. Vamos a ver. El problema que vamos a empezar a discernir prontamente ahora con la entrevista es que mientras que la Biblia y la Iglesia Católica va a confirmar como sagrados las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo, que nunca conoció a Jesús, sin embargo, va a decir que la palabra de Jesús recogida en los evangelios de los propios apóstoles que convivieron muchos años junto a Jesús son apócrifos. Aquí lo que va a valer es la identidad filosófica narrada por Pablo de Tarso. No vale la palabra de Jesús. Esa se va a desechar. E incluso Pablo de Tarso, que se llamaba inicialmente Saulo de Tarso, ¿no? Un Saulo de Tarso recogido por el propio Flavio Josefo, historiador judío pero ciudadano romano, quien afirma que no solamente, como sabemos, perseguía a los seguidores de Jesús, a los nazarenos, que era fariseo y que también era primo del rey. ¿De qué rey? Pues el rey Herodes, el rey del momento. Por tanto, era un fariseo herodiano. Esto es importante para comprender después toda la trascendencia de la persecución que la Iglesia haría a Jesús. José, para no perder el hilo, se me surgen muchas... Yo tengo aquí un guión, pero me van surgiendo cosas sobre la marcha. Se casó, Jesús tuvo hijos. ¿Por qué no les interesaba a quien sea que esto se supiera? ¿Qué peligro había en esto? Mucho. Cuéntanos. Es lo que hablábamos antes. Sí. La expansión de la palabra de Jesús, vamos a hablar ahora con propiedad, de los nazarenos, que era el nombre dado a los seguidores de Jesús en un principio, no eran cristianos, eran nazarenos, se había expandido a tal punto que llegaba a ser doble a la extensión del Imperio Romano, duplicaba los territorios. Ser obispo o principal de esa expansión era ser más importante que el propio emperador de Roma, porque conseguías mayores dominios. Ser obispo dentro de toda esa amalgama de expansión era un cargo aristocrático muy importante que te servía para codearte con grandes reyes. ¿Qué ocurre? Que Pablo de Tarso se da cuenta que con un ejército de unos 20 o 30 soldados pagados por Herodes y por romanos, no es suficiente para frenar ya a casi un imperio, el de los nazarenos, que, como decíamos antes, iba desde Irlanda hasta China. Yo con 20 soldados no hago nada. ¿Qué hago? Me involucro falsamente entre sus filas afirmando que soy uno de ellos y me convierto en lo que podemos decir un espía, creando una nueva religión basándome en su ya creado imperio para, una vez creada esa nueva religión, ir destituyendo los altos cargos en favor de mi presencia. Tiene sentido. Vamos. Tiene sentido. Tiene sentido. Es más fácil apropiarme de lo creado que destruir lo ya creado. Porque si lo destruyo, lo tengo que volver a crear. Oye, tú has dicho que los seguidores de Jesús se les llamaban nazarenos. Pero en tu libro dices que Nazaret no existió, no era una ciudad que existiera, ¿no? Entonces, ¿por qué se les llamaban nazarenos? Sencillo. El propio Poncio Pilato afirmó en la crucifixión de Jesús, en la tablilla que puso arriba, como cargos por los cuales es condenado Jesús, Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Esto del Nazareno no es más que una casta sacerdotal judía, no es nada inventada, surgida desde los tiempos de Sansón. Esta casta sacerdotal
eran sacerdotes nacidos desde el vientre, ya siendo, como dice la palabra hebrea, netzer, nazarenos. O sea, separados para Dios. No pueden tener vida. Solamente son unos separados para Dios. Entonces, de ahí viene lo del Jesús es hijo de Dios, porque desde el nacimiento ya era alguien separado para Dios. O sea que, otra mentira más, que Nazaret... Otra mentira más. A ver, el tema de los nazarenos no tiene nada que ver con un pueblo, sino con un modo de vida. Muy bien. El cual te permite crear una vida religiosa. Unos personajes, vamos a llamarlo, estos son comillas, unos personajes muy importantes también en tu libro y en toda esta historia son el Sanedrín, que por decirlo de alguna forma eran como un jurado o eran jueces, pero realmente eran saduceos y fariseos, ¿no? De la religión de los fariseos y saduceos, que tenían un poder cercano, eran muy cercanos a César, ¿no? ¿Qué papel tuvo el Sanedrín para matar primero a Jesús y después a otros descendientes suyos? Cuéntanos esto, por favor, José. Vale, el problema que teníamos en la sociedad, que vemos en la historia del pueblo judío y que teníamos en la investigación, es que en el siglo I la sociedad judía estaba muy dividida a nivel político. Es como, entre comillas, si hubiese muchos partidos políticos enfrentados casi en una guerra civil, no en una guerra democrática. Sí. Roma había escogido a los fariseos y a los saduceos como los gobernantes del templo porque se vendieron a los capitales de los asmoneos, se vendieron a los capitales de los seléucidas griegos y también se vendieron y respetaron a los capitales romanos y de Herodes Antipas. Entonces era muy conveniente seguir apoyando a esta fase social que apoya a los imperios extranjeros frente a Esenios, por ejemplo, frente a los saduquitas, frente a los celotes, que eran más nacionalistas, más radicales, y no querían saber nada ni de Herodes, porque es un rey extranjero, ni tampoco querían saber nada de Roma, porque son extranjeros que vienen a invadirme. ¿Qué ocurre? Que estos fariseos empiezan, en pos a su búsqueda de poder, a malinterpretar las leyes gubernamentales que Moisés había dejado para el pueblo hebreo. Esto, para un pueblo sumamente religioso, era una falta muy grave. Pero a estas faltas graves se le suma también ciertos hechos históricos y económicos acaecidos en la época ya de los años de Jesús, que fueron muy famosos. Por ejemplo, Flavio Josefo y recoge la construcción de unos acueductos que se construyen desde 40 kilómetros de Jerusalén. Pilato obliga a que ese acueducto sea pagado con el tesoro del templo, los fariseos aceptan ese pago y venden parte del tesoro del templo para pagar el acueducto, siempre y cuando el agua canalizada principal del acueducto pasara por el templo para ellos y no para el servicio de la ciudad. Cuando por fin sale esto a la luz pública y la gente conoce que los fariseos han robado el tesoro del templo para pagar un acueducto ordenado por Pilatos, se ponen en huelga. La reacción de Pilatos, ordenar a unos soldados romanos disfrazados de judíos que se metiesen dentro de la huelga y a base de navajazos acuchillarlos a todos, a traición. Entonces, no solamente queda la imagen de que los fariseos y los saduceos del templo son unos ladrones, porque han robado el tesoro del templo, sino que además son unos hipócritas, están vendidos al Imperio Romano y son unos asesinos, porque permitieron el asesinato de muchos. La historia, o la historia que conocemos, mejor dicho, solo nos muestra como que el Sanedrín solo pidió que asesinaran a Jesús, pero en tu libro mencionas que además mandaron matar a su hermano, a Santiago, que lo mandaron tirar por un muro o algo así, ¿no? Háblanos de esto, por favor, José. Bien. La rencilla que tenían la familia de Jesús con los fariseos y con los herodianos, con el rey Herodes, no venía ya de las palabras que Jesús estaba diciendo en su vida pública o que viniese de la relación que Jesús tuviera con los esenios o no la tuviera. Vemos cómo Herodes el Grande, rey de Judea, nombrado por Julio César como rey y después refutado por Marco Antonio, persigue a Jesús justo en el momento de nacer.
matando a los santos inocentes, estos niños que eran menores de 2 años, y Jesús y su familia se ven obligados a viajar hacia Alejandría. Esa persecución de Herodes ha enterado que ha nacido el rey de los judíos, vamos a matarlo de inmediato, no viene solamente porque los reyes magos lo dijeran así, sino porque San José ya había sufrido esa persecución en su familia, porque su padre ya había sido asesinado, Jonathan ben Matán, y su madre había sido desposada por el rey Herodes, dejando a San José y sus hermanos huérfanos con 7 añitos. Herodes creía que unos niños con 7 añitos iban a estar ya muertos. Ese personaje también es muy importante en tu libro, Herodes el Grande, en toda esta historia. Háblanos también de Herodes, por favor, con más detalle. Herodes era un idumeo que, cuando los reyes Asmoneos y Macabeo, tras echar a los Seleucidas, se proclaman reyes de Judea, y no solamente se quedan con el territorio de Israel, sino que con sus conquistas militares extienden los territorios hasta crear el reino de Judea. Ahí, en esa extensión, conquistan Idumea. En Idumea hay una nobleza. Hircano coge al padre de Herodes como un noble sirviente suyo, para sorpresa que, cuando existe una guerra entre los hermanos Macabeos, Pompeyo es llamado, se involucra en la guerra para el enfrentamiento civil de los judíos, pero, a sorpresa de todo, Pompeyo empieza a darle poderes a Herodes, cuando no era más que un sirviente de un país conquistado, para finalmente Julio César y Marco Antonio terminarían entronándolo como rey de los judíos. A todo ello hace que Herodes se case con una samaritana, del cual nacerá Herodes Antipas, el Herodes que va a crucificar después a Jesús como hijo de una samaritana, los cuales los samaritanos tenían un enfrentamiento muy rancio con los judíos. En el asesinato de Jesús también forma parte otro personaje, que es Poncio Pilato, ¿verdad? Indiscutiblemente. Aquí estamos hablando de un triunvirato. José, para no perder el hilo, ¿eh? Sí, aquí estamos hablando de un triunvirato con muchos poderes aristocráticos. ¿Por qué? Porque Poncio Pilato es un pretor o un prefecto romano ordenado no por el imperio de Tiberio, como siempre nos dice la Iglesia Católica en los tiempos de Tiberio. Es mentira. Tiberio era emperador de Roma en los tiempos de Pilato y Jesús, pero Tiberio no tenía poder en Roma porque estaba sufriendo un golpe de Estado orquestado por el comandante de sus fuerzas pretorianas, que era Sejano. Sejano convence a Tiberio de que se vaya a una isla tipo jubilación, para que descanse, usted ya está muy cansado. Y en ese usted está muy cansado, yo me hago emperador sin serlo. Y ahí Sejano, que era un antisemita, prepara un gobierno completamente antisemita para hundir a todos los judíos, no solamente de Judea, sino a todos los judíos que vivían en Alejandría, en España, en Francia, en Grecia, en Roma, que incluso tenían altos cargos dignatarios en el Imperio Romano. Cuando los son eliminados, Pilatos dice, vale, aquí tengo yo, vamos, el gran regalo para mi jefe. Voy a crucificar al rey de los judíos. Tan antisemita que es él, me voy a llevar por delante al peor de los peores. ¿Qué involucra en la crucifixión de Jesús, preparada y deificada en sus honores caballerescos por Poncio Pilato para quedar bien con su jefe? Caifás, Anás y Herodes. Son los 3 judíos que apoyan el gobierno de Pilatos. Tan que lo apoyan que, cuando Pilato es destituido por su superior, Vitelo, que prontamente sería después emperador de Roma, Vitelo no solamente destituye a Pilato, sino también destituye a Caifás y Anás, porque eran del mismo gobierno. Oye, aquí vemos que los judíos no son culpables de la muerte de Jesús. Es Roma y sus sirvientes. José, antes de que nos expliques el porqué de la persecución de Jesús y su descendencia, vamos a volver, como ya lo hicimos en la primera entrevista, hace 4 meses, vamos a profundizar la imagen que tú tienes, de quién fue realmente Jesús. Y ahora te hago una pregunta que no te hice la otra vez. ¿Y dónde estará Jesús? ¿En los cielos? A ver, yo hago preguntas buenas. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Y dónde está Jesús ahora? Vale, Jesús fue rey de los judíos,
esto es impepinable, es innegable, pero Pilato lo dijo muy bien, de los, no de Judea, porque había muchos judíos que vivían en España, vivían en Francia, que vivían en Grecia, rey de todos esos judíos, abarca una extensión más amplia. ¿Quién es Jesús mediante una visión ya más espiritual y menos histórica? Esa. Para mi punto de vista es el maestro del hombre. Jesús, al afirmar yo soy la palabra es la Torá. No es la palabra que tú y yo podamos mencionar por la boca. ¿Pero era o es el Hijo de Dios? La Iglesia Católica lo que ha ido es tomando conceptos muy profundos de los nazarenos para tergiversarlo en otras cosas muy contrarias. No solamente que Jesús fuese el Hijo de Dios, y ahí viene la Iglesia Católica diciendo unigénito, único, no creado y no engendrado. Vale. Lo que Jesús afirma es que todos somos hijos de Dios. Entonces, la deificación de tomar a Jesús como el único Hijo de Dios corta la divinidad del individuo. Esto nos va a llevar quiere incluso... decir que todos somos como Jesús, reencarnados. Podemos ser reencarnados como Jesús, ¿no? Correcto, correcto. Uh-huh. Y esto nos va a llevar a la Edad Media profunda, donde el individuo es visto como el nacido del pecado. Ya todos somos pecadores. Es muy fuerte lo que acabas de decir, José. Porque de pasar a que solo un hijo de Dios bajó a la tierra y se encarnó, a decir que todos o muchos podemos ser como Jesús. Es fuerte. Correcto. Lo que acabas de decir, ¿eh? No. Más fuerte es lo que ellos dijeron en su momento, porque este pensamiento que estamos proponiendo ahora es el originario de Jesús. El propio Jesús, en Marcos, afirmó, ¿no sabéis que sois dioses? A todos los presentes. Recuerdo un artículo de un musulmán hablando sobre la religiosidad de Isaac Newton, que presentaba una religiosidad muy relacionada con los orígenes de Jesús y los gnósticos. Entonces, este hombre, no recuerdo bien el nombre ahora, decía que musulmán es la persona que sigue la senda de Alá para convertirse en uno con él. El propio religión de los musulmanes aún sigue recogiendo ese origen de la casa de Abraham, la cual decía que todos son uno con Dios. Y esa es la comunión del famoso pacto que siempre se repite en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús nace, y nace aproximadamente en el mes de octubre, porque es el que coincide... No el 25 de diciembre. No el 25 de diciembre, exacto. Esta pista no la podemos calcular. Ya en el libro sí se ve más detalladamente, con un cálculo matemático, ya que Juan Bautista supera en 6 meses al nacimiento de Jesús, y la fecha de Juan Bautista se puede saber porque cuando se anuncia el nacimiento de Juan Bautista, su padre estaba en el templo. Su padre es de la casa de Abdías, y la casa de Abdías tenía una semana de santificación, de uso en el templo muy concreta, José, del año. José, ¿por qué la Iglesia ha afirmado, y digo afirmado, lo del nacimiento de Jesús el día 25 y toda la parafernalia de las fiestas de Navidad y tal? Es que esto es importante. Sencillo, es importante saberlo. Sí, es muy importante. Sencillo, porque en el Concilio de Nicea, acontecido en el 350 después de Cristo, con Constantino como emperador de Roma, Constantino da una orden a todos los obispos. Constantino, fundador de la Iglesia Católica. Correcto. Y Constantino le da una orden a todos los obispos cristianos, seguidores de Pablo de Tarso, que es el inventor del Cristo celestial, y Constantino le dice, si queréis ser reconocidos como la religión del Estado, tenéis que aceptar todas las fiestas del Estado. Roma no va a cambiar todas las fiestas de su imperio. Porque Constantino, entonces, a partir de ahí, adoraba al sol y al sol, era pagano, claro. Vamos. Correcto. Entonces, a partir de ahí, todas las fiestas cristianas son cambiadas a las fiestas paganas de adoración al sol. 25 de diciembre es el solsticio de invierno, con el nacimiento del sol. La crucifixión de Jesús, celebrada en la primera luna en marzo, abril, de luna llena. Otra vez volvemos con la celebración de la primavera. Vamos, que cuando la gente feliz y contenta está tocando la zambomba el 25 adorando al niño Jesús, pues no. No, está adorando al sol. Lo sucio y lo feo... A ver, si a mí personalmente me dicen como creyente, José,
Jesús es el sol porque afirma ser la luz del mundo. Ahí sí. Mira, y da igual el nacimiento carnal de Jesús. Que le dan demasiado... Aquí lo importante es reconocer la divinidad. Además, por otro lado, lo que siempre me ha cabreado a mí, que yo también me cabreo, es que siempre se adora a un niño chiquitito, ¿no? La imagen de un niño cuando Jesús era un adulto, un ser espiritual y con la cabeza muy amueblada, ¿no? Correcto. ¿Vale? Entonces, lo importante del nacimiento del 25 de diciembre es que no se celebra el 25 de diciembre y no se reconoce a Jesús como el sol por una entidad divina benévola, sino que Constantino, cuando estaba perdiendo una batalla por la cual él quería ser emperador de Roma, vio a través de unas nubes una cruz que el sol hacía a través de una iluminación, un efecto óptico. ¿Vio supuestamente o lo vio de verdad? Lo vio de verdad, no, es un efecto óptico muy común que el sol hace muchas veces. A partir de ahí, él dijo, por este signo venceré, y llevaba una cruz en todos los estandartes militares, porque por ese signo, que es el sol, él iba a vencer. Esto se va a tergiversar para que ese símbolo de la cruz sea la cruz de Jesús, en la cual fue clavado, martirizado y muerto, para después resucitar, y que además es usada para la guerra, convirtiendo a Jesús en el señor de los ejércitos y de las victorias militares. Y esa es la cruz, el símbolo por el cual yo voy a vencer. De la pregunta anterior... Nada que ver esa deificación solar con Jesús. De la pregunta anterior, José, te ya no me has respondido lo más importante. Sí. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Está en los cielos? ¿O dónde está? No, Jesús nunca ascendió a los cielos. Es lo que nos han enseñado. Sí, claro. Porque Pablo de Tarso, cuando se cayó del caballo, afirmó que se cae porque vio a Jesús entre los cielos y ahí tuvo esa iluminación para decir, me voy a infiltrar en las filas de los nazarenos y crear todo lo contrario de lo que ellos dicen para de esa forma poder tener la causa de persecución por herejías. Jesús siempre dijo, cuando resucita a Magdalena, voy hacia el Padre, que es el Padre Celestial. En sentido figurado. En sentido figurado. O no, en sentido figurado, me da igual. Ahora entraremos en esa posición. Porque Jesús afirma que el reino de los cielos está entre nosotros. No está allí arriba, a lo lejos. Hay un proverbio del propio Jesús, muy esclarecedor para esta postura, que afirma que si el reino de los cielos estuviera en los cielos, es un error, porque los pájaros entrarían antes que nosotros. Y si estuviese entre las aguas, también es un error, porque los peces estarían antes que nosotros, en sus puertas. Siendo nosotros los primeros, el reino de los cielos está en nuestro interior. ¿Dónde está Jesús? En tu interior. Esto nos llevaría un poquito también a Yogananda, ¿no? Con aquello de que la segunda venida del Cristo sería de ese Cristo interior redescubriendo la verdadera senda. De una apertura espiritual. De una apertura espiritual donde tú te conviertes entonces, en uno como él. José, cuando la gente reza a Jesús pensando que está en los cielos, claro, que no está pasando nada, Jesús no les está escuchando. No les está escuchando, correcto. Es fuerte correcto lo que estás diciendo. José, tú te estás escuchando, ¿no? Porque está rompiendo moldes y paradigmas de la imagen que mucha gente que nos está viendo tenía de Jesús. A ver, no me quiero yo mucho enrollar, porque reconozco que esto es una hora solamente, sí, y que bueno, que ahí está el libro también. Eso pero... te quiere decir que esto solo es una introducción al libro, la gente tiene que leer exacto el libro. Pero en el libro sí se detalla muy precisamente cuáles son las enseñanzas de Jesús, en las cuales Jesús siempre habla del cumplimiento, que él viene a dar cumplimiento de la ley y viene a dar cumplimiento de las profecías de los profetas. Entonces, ¿para qué vino Jesús a la Tierra? Realmente. Sí, eso es. O sea, ¿cuál es el fin de crear una, vamos a llamar, secta o grupo de gente que pensara como él? Porque también se dice eso, ¿no? Se le dice que fue como un comunista que revolucionó todo, ¿no? ¿Cuál sería, con el detalle que puedas, claro, que para eso está el libro, pero bueno, con el detalle que puedas, ¿cuál sería el fin para el que Jesús supuestamente vino a la Tierra? ¿Para qué? Vale. Él mismo lo dijo, para dar conocimiento de que el reino de los cielos está ya entre nosotros.
Eso tiene una Es decir, el implicación conocimiento profunda. espiritual, conocimiento espiritual. No solamente conocimiento espiritual, Alberto. Estamos hablando de crear un reino en el cual Jesús es el rey, que está por encima de todos los reyes y de todos los emperadores. Entonces, para que yo no me pierda, estamos hablando de un reino real aquí en la Tierra. ¿Correcto? ¿Y se va a crear? ¿Se ha creado? Se creó y Se fue creó. destruido. Ajá. Ese es el reino de los esposines. De eso estamos aquí hablando, Alberto. Bien. Que es que Jesús crea un reino con una extensión tan amplia como que su reino desde Irlanda llega hasta la China. Y que eso era un reino donde Santiago, hermano de Jesús, mandaba una carta a Irlanda y le obedecían más que al propio emperador romano, que muchas veces el emperador tenía que mandar a un prefecto con un ejército para que le hicieran caso y respetaran su orden. Santiago recogía los diezmos voluntarios de los reyes extranjeros sin dar cuánto me tienes que dar y sin darle órdenes de cuándo y cuánto. Lo daban por voluntad. Entonces, cuando observaron todo ese poder aristocrático, dijeron, paso uno, ¿quién es? Y paso dos, ¿cómo lo han conseguido? Porque nosotros en el Imperio Romano no conseguimos tanta benevolencia. Pues mira, si lo han conseguido, no los destruyas, infíltrate. Entonces, cuando decimos que seguimos las enseñanzas de Jesús, ¿realmente qué estamos diciendo? Que vamos en contra de lo que Jesús dijo textualmente. Y no hablo alegóricamente. Claramente vamos en contra. José, tú afirmas, bueno, tú y otros como JJ Benítez y otros, que Jesús tuvo hijos y Sí. por tanto esos hijos han tenido otros hijos y tataranietos. Vale, ¿dónde está actualmente en el 2020 la familia de Jesús? ¿Se sabe? No, no se No se sabe sabe. con certeza. Con certeza no, con certeza no. Aquí de lo que estamos hablando es que la familia de Jesús fue perseguida y ajusticiada con órdenes imperiales. Vespasiano, emperador de Roma, que fue el primero que empieza la guerra contra los judíos, ganándola, para que después su hijo Tito terminara destruyendo Jerusalén y destruyendo todo el templo y saqueando sus tesoros, ambos dieron órdenes militares tales como perseguir a todos los desposines y que de la casa de David no quede nadie con vida. ¿Y tú crees que queda alguien con vida? Creo que sí, pero no porque lo crea, porque existe un documento en el propio Vaticano, en los archivos del Vaticano, Que esa es otra. que esa es otra, que ya lo hemos comentado antes, donde en los archivos del Vaticano se recoge una reunión en la ciudad de Letrán con el obispo Silvestre, futuro papa después. En esa reunión hay ocho desposines, en los cuales esos ocho desposines viajan hasta Letrán para decirles al obispo futuro de Roma que la religión ha de estar en Jerusalén, que ha de ser dirigida por los desposines y que todos los obispos han de pertenecer a la familia de Jesús. Ya nos podemos hacer una idea de lo que hizo el obispo, mandarlos a matar. Y rápidamente, sabiendo que aún existían obispos de la familia de los Vespasianos, tomar a griegos y romanos, nombrando los obispos de todas las casas e iglesias repartidas por el mundo, para que de esa forma sustituyeran a los posibles obispos de Vespasianos. Al sustituirlos, los empobrecía y los mataba de hambre o los perseguía. Viendo que esto no era suficiente, Ireneo de Lyon inicia en el ciento y pico, en el siglo segundo, con su libro Adversus Haereses, contra los herejes, esas persecuciones contra los seguidores y familiares de Jesús, evionitas, gnósticos, ya esto lo conocemos. Habíamos hablado antes, Alberto, sobre los nazarenos, que Jesús era un nazareno, no de Nazaret, sino de la casta de los sacerdotes judíos de los nazarenos. Es muy extraño, pero es que uno de los padres de la iglesia, Epifanio de Salamina, tiene un libro que dice Contra los Nazarenos. Así se titula su libro. Y en ese libro explica por qué todos los nazarenos son herejes, reconociendo que en un principio todos los seguidores de Jesús eran conocidos como nazarenos, no como cristianos. O sea, un padre de la iglesia afirmando que todos los principios básicos de Jesús, que son los nazarenos, son heréticos.
fuerte, ¿no? El propio Irineo de Lyon iría más lejos diciendo: los esenios son herejes. Bueno, los gnósticos son herejes, pero es que incluso los nazarenos y el propio Jesús también es un hereje. José, se dice, o se especula, que en el Vaticano hay unas bibliotecas ocultas en los bajos fondos del Vaticano, donde se esconde mucha información, parte de la que tú estás diciendo, pero que al Vaticano, digamos, no le interesaría que eso saliera. ¿Por qué? ¿Por qué el Vaticano tiene tanto miedo a eso, a que se sepa lo que hay ahí? Por lo que estamos hablando, sí, ¿no? Por lo que estamos hablando, porque descubriríamos fácilmente y documentariamente para demostrar que la Navidad, en el 25 no nació Jesús, etcétera, etcétera. No, eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Esas son festividades que, bueno, vale, me da igual, es lo de menos. Aquí el problema es que la Iglesia de Roma, al igual como el Imperio Romano, siendo la Iglesia una heredera de ellos, no hay que olvidar que Constantino es emperador de Roma, va contra Jesús. Y es la enemiga de Jesús y de los familiares de Jesús. Es aquella que persiguió a todo lo creado por Jesús, tanto con su familia como con sus seguidores, y a la vez de su mensaje y su identidad en la memoria. En el Concilio de Nicea, Alberto, para mí esto fue muy, muy sorprendente, se realiza una carta al emperador Constantino diciéndole que Dios le ha escuchado en sus oraciones y que los obispos han terminado votando su deseo. Ese deseo era eliminar la Pascua hebrea, la cual estaba siendo celebrada por toda la cristiandad y por todos los nazarenos. A partir del 350 se elimina y se prohíbe, mandándole una carta a todos los obispos orientales, que son los que más celebraban la Pascua hebrea, diciéndole que ahora las fiestas debían de hacerlas con la Pascua romana. Bien, ¿qué implica esto? Una trascendencia importante. La única fiesta que Jesús dijo, hace de esto en memoria mía, es la Pascua hebrea, que la dijo en la última cena. Pues el Concilio de Nicea, lo primero que nos dice es, la única fiesta en memoria de Jesús va a ser prohibida. Oye, José, en el caso, que yo creo que sí, de que viva alguien de la descendencia de Jesús, perdón, ¿qué se supone que haría? ¿Cuál es la misión de alguno de los descendientes de Jesús en el caso de que vivan, para el presente o para el futuro? ¿Qué crees tú? ¿Qué opinas tú? Según dejó escrito Jesús, escrito en el sentido de cómo perteneció a los esenios, tenemos los rollos del Mar Muerto, de Qumran, donde recoge muchas de las enseñanzas básicas que Jesús va a repetir después, en su vida pública. Entonces, ahí lo que se recoge es la eliminación de todas las coronas. O sea, el mundo tendría que ser una gran república, por así decirlo. Voy a usar palabras políticas para entendernos nosotros, en un encauce, ¿vale? Casi ausentes de leyes. La moralidad ha de estar por encima de la ley. Y esa moralidad y ese cumplimiento moral es el cumplimiento de la ley, que no es la ley de los gobernantes, sino la ley divina. El no robarás, el no matarás, a los 10 mandamientos de Moisés. Entonces, entramos en el trabajo interno donde el hombre ha de ser gobernado por el hombre, o sea, por ti mismo. No porque una ley te diga, haz esto si no te castigo. Entonces, por ahí iría la historia. ¿De qué haría ese descendiente, no? Ahora que has dicho cosas fuertes, porque aquí en esta entrevista has dicho cosas fuertes, José. Has dicho cosas fuertes como que no hay que hacer mucho caso a la Biblia. Bueno, no lo has dicho así, pero bueno. No, es así. Bueno, entonces, claro, se desmoldan, se rompen muchas cosas que hay en la Biblia. Alberto, sí. Permíteme un inciso. Sí. Afirman el primer papa de Roma es Pedro, por ser nombrado la primera piedra en la cual construiré mi iglesia. No digo que yo esté de acuerdo con esta afirmación, que está muy tergiversada por la historia, lo sabemos ya, vale. Pero es el corazón del catolicismo. Pero aun siendo este el corazón del catolicismo, el Evangelio de Pedro es un apócrifo, Alberto. No es el corazón de la Iglesia católica.
Porque, entre otras cosas, el Evangelio de Pedro dice que nos tenemos que circuncidar como judíos. Te iba a decir que entonces yo te pregunto, para que la gente que está ahora muy atenta pueda entender cosas. Entonces, ¿Jesús hizo milagros? ¿Jesús resucitó muertos? ¿Jesús tenía el don de andar por las aguas? Sí, yo estoy preguntando porque será lo que se están preguntando muchos ahora. Sí, no, milagros hizo. Y era un ser espiritual muy potente, como ser hijo de un Dios, ser hijo del Padre. Recuerdo mucho ahora una carta del emperador Juliano, tratado por los cristianos como un apestado, siendo educación cristiana la que tomó ese hombre desde muy pequeño, pero que después se salió del cristianismo afirmando que todo era una mentira, ¿no? Entonces, cuando Jesús empieza a hacer milagros, con este hombre, el emperador, empieza a observar que son todos unos falsos aquellos seguidores cristianos romanos de Pablo de Tarso, porque muchas veces incluso negaban los milagros. Ese es el problema. También en la Biblia se dice que Jesús habló con Satanás, que este le tentó cuando estaba en el, digamos, en el desierto meditando. Satanás, entonces, dada la imagen que tú ahora has dado de Jesús, ¿Satanás entonces no sería un ser real? Claro, yo te hago las preguntas que estoy convencido que la gente se va a hacer. Porque para eso es esta entrevista, José. ¿Quién es Satanás? ¿O existe Satanás? ¿El diablo? Sí. Sí. A ver, invito a los oyentes a buscar la palabra Satanás en la Biblia del Nuevo Testamento. Sería como resistidor o algo así, creo traducido, ¿no? Sí, el adverso, el contrario. Eso es, sí. El que se te pone contra tu camino, el que te lo corta. No me digas que vas a decir que es el ego. No. Ah, qué susto. Es San Pedro. ¿Ah? Explícanos eso, por favor, que me has desencajado. Casi no puedo ver el zumo de naranja. Por favor, explícanos esto. Jesús, viajando, se acerca ya a Jerusalén en los últimos días de su vida pública y todo el mundo estaba muy contento cuando se entera que Jesús ha decidido hacer su entrada monárquica en Jerusalén a lomos de un burro, como dice la profecía, que es la señal anunciadora de la llegada del Mesías Rey. Cuando San Pedro se entera de todo esto, se pone muy contento, se acerca a Jesús: Maestro, estamos muy entusiasmado de que al fin vas a ser proclamado rey de los judíos. Jesús le dice: no te equivoques, ahí adentro, dentro de la ciudad, el Hijo del Hombre, en lugar de ser glorificado, será hurtado, será perseguido, ajusticiado y al tercer día resucitaré. San Pedro le dice: bueno, maestro, si esto sabes tú que va a ocurrir, no entremos en Jerusalén, vámonos, vamos a seguir predicando por otros caminos que no sean Jerusalén. La respuesta de Jesús es tácita en el Evangelio de Mateo: retírate de mí, Satanás, Pedro, piensas como un hombre. Es el único momento en el que Jesús toma el nombre de Satanás. Ahí y cuando está retirándole unas posesiones demoníacas a un enfermo que hoy día diríamos que es casi epiléptico. Para terminar, te voy a hacer, creo que, la pregunta más difícil de todas. Por tanto, no corras en responder. Si Jesús, el Jesús del que estamos hablando, si Jesús ahora estuviera aquí con nosotros, aquí en esta conversación, aquí delante de las personas que nos están viendo, ¿cuál sería el mensaje de Jesús para la gente de ahora del 2020? ¿Cuál crees tú que sería el mensaje con el conocimiento que tú tienes sobre quién era Jesús? Ahora aparece aquí Jesús, se pone en esta conversación y dice, ¿qué diría Jesús? Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Usaría la frase del templo griego usada también por Sócrates. Conócete a ti mismo. Jesús afirmó: yo soy el Hijo del Hombre. Y esta misma frase la usa Sócrates. Y Jesús, si estuviera aquí, hipotéticamente, después de investigar todas las mentiras que han dicho de él, ¿se enfadaría? ¿Se cabrearía? ¿Qué haría Jesús después? Sí, ¿no? Se cabreó. No pienses en una posible represalia, en una posible respuesta. Ya eso ocurrió
con los fariseos del templo, cuando cogiendo el templo como un mercado y robando los tesoros del templo y diciéndoles a la gente que por su salvación les tenían que dar el tesoro y robaban a las viudas. Ya Jesús afirmó todas estas cosas con los fariseos. Vemos que Pablo de Tarso es un fariseo y es un herodiano y es un ciudadano romano. No hace falta imaginar, si es que la línea es la misma que siguieron los fariseos, la seguida por la Iglesia Católica. Pues a la Iglesia Católica le diría Jesús lo mismo que le dijo a los fariseos, porque hacen lo mismo. Bueno, José, como tú has dicho, en una hora no da para mucho, porque tu libro es mucho más profundo. Yo solo he leído un capítulo y me he quedado tonto, loco, ¿sabes? Porque es que es tanta información la que das que es imposible desglosarla. Aquí lo que hemos hecho en esta entrevista, pues es dar una idea como muy general de todo. Muy, muy general. Pero para terminar y para que la gente lea tu libro, ¿qué mensaje real quieres transmitir con el libro Roma contra Jesús? ¿Cuál es ese mensaje que tú realmente quieres transmitir? Pues uno de los mensajes es el que aparece en la propia portada del libro, que es Roma, la causante de la crucifixión de Jesús, y es el Imperio Romano con sus órdenes militares, aquella que persigue a los familiares de Jesús. Y es la Iglesia Romana la que sigue persiguiendo tanto a los familiares como a los seguidores de Jesús. Y yo me pregunto, ¿dónde queda aquí la persecución supuesta de los judíos que han sido vilipendiados por matar al Hijo de Dios? Aquí está la tergiversación grave del asunto. Tito, cuando entra en Jerusalén, mata a 1.100.000 personas, Alberto. Severo, el emperador romano, cuando entra en la ciudad de Lyon, que era una de las ciudades importantes de los seguidores de Magdalena en Francia, mata a 19.000 personas. Pero en esa misma ciudad, anteriormente, el emperador Marco Aurelio, conocido casi como si fuese un cristiano por las meditaciones que escribió a nivel filosófico, también mató a otros 4.000 seguidores de Magdalena en Lyon. Las órdenes militares de Claudio, emperador de Roma anterior a Nerón, decían que los druidas tenían una extraña relación con los nazarenos y que eran los mismos. Claro, José de Arimatea tuvo una hija, Ana, y se casa con Bran el Bendito, el archidruida. Y muchos druidas estaban emparentados con la familia de Jesús, de cuando en Marsella llega Magdalena, Marta, Lázaro, Arimatea y la Virgen María, para cristianizar toda la zona occidental del Mediterráneo. Los persiguió a todos, prohibió la religión de los druidas y los persiguió también a muertes. Es que aquí de lo que estamos hablando es de la muerte de muchas miles y millones de personas a lo largo de estos 2000 años, no solo, si metemos ahí la Inquisición. No solo de Jesús. Sino de sus hermanos, de sus sobrinos, de sus seguidores. ¿Qué fue la conquista de Montsegur con la caída de los cátaros? Porque los cátaros eran un reducto de los seguidores de Magdalena, allí en el sur de Francia. Por eso los persiguieron. Bueno, José, como digo, todo esto está muy interesante. Está maravilloso y seguro que a la gente le has abierto el apetito de saber más. Entonces, hay que leerlo. Tu libro se puede encontrar en Amazon, ¿verdad? Bueno, todos tus libros, ¿verdad? Génesis de Lilial, 1, 2 y 3, más el último que has sacado, este Roma contra Jesús, todos se pueden encontrar en Amazon. Y hay que leerlos todos, los cuatro, porque son interesantes todos. Bueno, José, como hace 4 meses... Estoy encantado con tu forma de explicar todo. A pesar de ser historiador y todo esto, tienes una forma muy amena, muy sencilla de explicarlo, porque hay gente que cuando habla de esto como que se enreda mucho y entonces la gente se pierde y se cansa. Y la forma que la tienes tú de explicar es una forma amena, entendible, y por eso te lo agradezco. Gracias de corazón por este tiempo que nos has dado. Muchas gracias. Cuídate, saludos y nos vemos muy pronto. Gracias, José.